Venezuela News, edición especial. Soy Alex Ruiz. Hoy es miércoles, mitad de semana, miércoles 29 de septiembre. Se termina el mes. Saludando a toda la gente que nos ve a través de la transmisión en vivo por Facebook Live. Muchas gracias, así como los que nos ven a través de Spectrum, el canal en cable 811, y en nuestra señal abierta aquí en Charlotte, el canal 16, Estrella TV Las Carolinas. Allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América 29, así como los diferentes sistemas de cable. A los que nos ven en YouTube, muchas gracias. Yo aquí pendiente de todos los que se conectan a esta transmisión en vivo por el Facebook Live, por supuesto, para ver quiénes son los que están pegados, como siempre, a este noticiero. Y bueno, iniciamos con la información del día de hoy. De acuerdo con el último reporte de contagios de COVID-19 en niños, Carolina del Sur ocupa el segundo lugar en todo el país, con un aproximado de 8,000 casos positivos por cada 100,000 niños. Las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a toda la población para que se vacunen y así, de esa manera, disminuir estos índices. Carolina del Sur tiene la segunda tasa más alta de COVID-19 en niños, según el último reporte, de acuerdo al análisis actualizado de la Academia Estadounidense de Pediatría. Por cada 100,000 niños en Carolina del Sur, alrededor de 14,600 han contraído el coronavirus desde el comienzo de la pandemia, casi el doble de la tasa nacional de 7,600 niños COVID-19 positivos por cada 100,000. El único estado con una tasa más alta de casos en niños fue Tennessee, con 15,225 casos por cada 100,000 niños. Hasta la última medición, 596 niños en Carolina del Sur habían sido hospitalizados después de contraer el virus desde el comienzo de la pandemia, según el mismo informe. La Academia Estadounidense de Pediatría comenzó a recopilar datos sobre niños con COVID-19 a principios de mes. Los informes recopilaron recuentos de casos de los departamentos de salud de 49 estados, la ciudad de Nueva York, Washington, Puerto Rico y Guam. En cada informe publicado desde entonces, Carolina del Sur se encuentra entre los tres principales estados de menores con COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia, las edades de hasta 20 años representaron el 23% de los casos de COVID-19 reportados en el estado de Palmetto, según el Departamento de Salud y Control Ambiental del estado. El Departamento de Salud sostiene que la mejor manera de frenar o detener la propagación de COVID-19 es vacunarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que las personas mayores de 18 años se vacunen. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Y bueno, por otro lado, a pesar de todos los efectos que ha presentado la variante Delta, el centro de Charlotte, Carolina del Norte, se nutre con la presencia de un gran número de visitantes y trabajadores en este punto de la ciudad. Juan Carlos Velilla tiene estos datos. Un ligero descenso en el número de contagios y hospitalizaciones, a pesar de la variante Delta, y la buena administración que se le sigue dando a las vacunas en todo el área de Charlotte muestran que el downtown de la ciudad sigue viviendo por estos días una notable presencia de visitantes y trabajadores que van ingresando a sus oficinas para ir retornando poco a poco a la normalidad. Varias empresas importantes que tienen su sede principal en el centro de la ciudad reina siguen insistiéndole a sus empleados que este es el momento preciso para regresar al trabajo presencial. Sin embargo, otras compañías quieren seguir guardando discreción con sus equipos de trabajo por los altos índices de contagio que se han venido disparando por la variante Delta. Otras mantienen sus políticas laborales actuales al darse cuenta que les sale más favorable que su personal trabaje desde casa. Mientras que otras han diseñado un horario mixto en el cual los empleados dividen el horario de trabajo durante el día, unas horas vía remoto y otras de manera presencial desde la oficina. Cabe destacar que autoridades de la salud del centro de Charlotte siguen impartiendo a varias empresas del área un curso de capacitación en salud obligatorio para mantener las medidas de protección contra la pandemia. Además, se sigue insistiendo que lo más recomendable y responsable es que todos los empleados que laboran en el downtown estén completamente vacunados para poder seguir laborando desde este punto de la ciudad. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para el noticiero Hola News, edición especial. Y llegaron las últimas noticias desde la sala de redacción de Hola News con Alejandra Gallardo. Ya está lista. Adelante, mi querida Alejandra, con la información. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya les tenemos la información de último momento en esta tarde de Hola News edición especial. Vamos a verla. Pronto, entrando en la fase crítica de las conversaciones presupuestarias de Carolina del Norte, el gobernador demócrata Roy Cooper dijo que su objetivo es lograr que los legisladores republicanos financien las mejoras en la educación pública que un juez dice que el Estado debe comenzar a implementar. El jefe de policía en una ciudad del noreste de Carolina del Norte, cuya agencia ayudó a mantener la paz allí, luego de un tiroteo fatal esta primavera que involucró al departamento del alguacil local, acaba de ser nombrado como el próximo secretario de Seguridad Pública del gobernador Roy Cooper.
Mientras millones de pasajeros viajan a través del aeropuerto de Charlotte Douglas, la NASA y la FAA han estado avanzando detrás de escena para ahorrar millones de galones de combustible y horas de retraso. El sistema ATD-2 se implementó en Charlotte Douglas y Dallas para minimizar el tiempo que los aviones permanecen en el suelo y llegan a la altitud de crucero. IADS, tecnología integrada de movimiento de superficie de llegada y salida, se implementó para salir sin problemas de la puerta, dejar el suelo y aterrizar en su destino sin tener que pasar por complejos procedimientos de llegada y salida. La NASA le dijo que Charlotte fue elegida para una ubicación de prueba debido a su proximidad a múltiples centros de control de tráfico aéreo en ruta. Estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio. Tengan extraordinaria tarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, mi querida Ale, por la información desde la sala de redacción de Hola News Edición Especial. Por otro lado, el Acuario de Carolina del Sur presenta la fiesta Sea Life by Starlight en la 11ª edición. Esto en apoyo al Centro de Cuidado de Tortugas. Habrá música en vivo, barra libre y una subasta silenciosa. De esto nos habla Lilia Salgado. El Acuario de Carolina del Sur planea traer el brillo y lentejuelas para su 11ª fiesta anual Sea Life by Starlight y sus ganancias beneficiarán al Sea Turtle Care Center del Acuario. La velada especial es para adultos mayores de 21 años y contará con música en vivo, una subasta silenciosa, barra libre completa y sabrosos platos pequeños. Los invitados pueden experimentar exhibiciones especiales con instalaciones inmersivas, Acuario Naglom, la vista durante el evento, las luces especiales elegantes e innovadoras nunca antes utilizadas, se exhibirán en todo el acuario. Sea Life by Starlight está programado para el sábado 11 de diciembre a partir de las 8 p.m., con una experiencia VIP exclusiva a partir de las 7 p.m. Los poseedores de boletos VIP disfrutarán de opciones de comida elaborada, una emocionante competencia de cócteles y tiempo de calidad con las tortugas del centro de cuidado. Los boletos deben de comprarse con anticipación. Los boletos VIP cuestan $125 con un número limitado disponible. Los boletos de admisión general para los no miembros cuestan $85 y $75 para los miembros. Las ganancias del evento se destinarán al trabajo de los acuarios Sea Turtle Care Center, donde las tortugas marinas reciben rehabilitación especial, atención médica y tratamiento antes de ser liberadas a lo largo de la costa de Carolina del Sur. Para comprar boletos y obtener más información sobre el evento, visite tourcarolinaaquarium.org/slbs. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, ha llegado el momento de pasar a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con ustedes aquí en Hola News Edición Especial. Quédense. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Hola, Charlotte. Festejando el mes de la hispanidad. Llega con lo mejor de la salsa. Tito Nieves. Presencia de Tito Nieves y Nito Méndez. Cachampa, cachampa, que vacilo para cachampa, cachampa y hombre. Yanil Cabrera. De verano, está apretado. Sabro Salsa. El jardín que me ofreciste solo dio espinas. Mariana Nájera. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo hago. Festival Hola Charlotte 2021, sábado 9 de octubre, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en Uptown, Charlotte, desde la Stonewall hasta la calle 4. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo.
Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros aquí en Hola News, edición especial. Llegó Suja y el clima. ¿Cómo se comportará mañana? Adelante, Suja. Efectivamente, muchísimas gracias. Placer enorme poderlos acompañar nuevamente en este día a través de Hola News edición especial. Ya estamos a mediados de semana y por supuesto yo te traigo la información detallada para mañana jueves 30 de septiembre. En la ciudad de Charlotte contaremos con un día mayormente despejado, un día totalmente soleado. Las máximas se elevarán a los 87 grados, mínimas en los 63 grados. Los vientos se estarán desplazando desde el norte de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 58% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charlotte se espera un cielo mayormente despejado. Y de esta manera nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana jueves se espera un cielo mayormente despejado, un día totalmente soleado. Máximas que se elevarán a los 83 grados, mínimas en los 68 grados. Los vientos se estarán desplazando desde el este de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 77% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, se espera un cielo mayormente despejado. Sin duda alguna, días soleados en la ciudad de Charlotte y Charleston. Es el pronóstico del clima para que usted organice su día y, por supuesto, lo invito a que siga disfrutando de la información de Hola News, edición especial. Hasta la próxima. Gracias, Suja, por la información del clima. Nosotros avanzamos con más información aquí en Hola News Edición Especial. De acuerdo con los investigadores de la Universidad Médica, esto de Carolina del Sur, bueno, se están realizando unos nuevos ensayos clínicos sobre la efectividad de la ivermectina contra la lucha del COVID-19. Les tenemos los requisitos que deben cumplir las personas que deseen participar en estos estudios. Un nuevo ensayo clínico que tiene como objetivo probar la efectividad de tres medicamentos comunes ahora está abierto para todos los habitantes de Carolina del Sur positivos para COVID-19. Los investigadores de la Universidad Médica de Carolina del Sur ahora están realizando ensayos clínicos no solo para ayudar en la lucha contra el COVID-19, sino también para resolver algunas cuestiones muy controvertidas en torno al medicamento ivermectina. Todo esto es parte de un esfuerzo a nivel nacional llamado Active 6, que tiene como objetivo descubrir nuevos tratamientos de COVID-19 con medicamentos ya existentes. El ensayo está dirigido por el Instituto de Investigación Clínica de Duke en Carolina del Norte y cubre varios estados. Los investigadores de la Universidad Médica de Carolina del Sur están comenzando los ensayos clínicos probando tres medicamentos: fluticasona, también conocida como Flonase, un corticosteroide que se usa a menudo para el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se administra mediante un inhalador; fluoxamina, un antidepresivo en forma de pastilla; e ivermectina, que se usa para tratar infecciones parasitarias tanto en humanos como en ganado. La FDA insta a no tomar ivermectina para tratar el COVID-19, pero algunos pacientes del COVID están abogando por la opción de tomarla en los hospitales. Los investigadores dijeron que este ensayo les permitirá probar el fármaco en un entorno seguro y controlado y obtener las respuestas que todos quieren saber. Las personas interesadas deben tener más de 30 años, tener una prueba de COVID-19 positiva en los últimos 10 días y haber experimentado síntomas de COVID-19 en los últimos 7 días. Los investigadores tienen como objetivo inscribir a unos 300 participantes. Más de 53 habitantes de Carolina del Sur ya se han inscrito para participar en los últimos 10 días. Cualquier persona interesada en participar en el estudio Aptics 6 puede llamar al 843-792-4675. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Y bueno, estamos en el mes de la herencia hispana y el Departamento de Trabajo de aquí, de los Estados Unidos, le recuerda a toda nuestra comunidad, específicamente a la comunidad latina donde llega este noticiero, sin importar el estatus migratorio que se tenga, cualquier trabajador latino que se sienta vulnerado, o sea, o se sienta que no ha sido apoyado o explotado en el trabajo, tiene todo el derecho a denunciarlo o a exponer una queja. De esto nos habla Juan Carlos Velilla. ¿De qué se trata, mi querido Juan Carlos? Adelante. Efraín Valdivia está con nosotros una vez más en el noticiero Hola News y, como siempre, le hacemos su debida presentación como subdirector de la Oficina de Horas y Salarios en Charlotte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Pues, Efraín, estamos en el mes de la herencia hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre. Y pues usted nos va a tener una información muy clara, muy oportuna. En este mes de la herencia hispana, ¿hay algunas protecciones bajo las leyes que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos tiene establecidas para los trabajadores hispanos? Bienvenido, Efraín. Bueno, y sí, hay por lo que queríamos mencionar, tenemos dos leyes que son para los trabajadores de agricultura. Una de ellas es el programa de H2A y la otra ley es la protección de trabajadores de agrícolas
migratorios y temporados. Y esa ley es para los trabajadores domésticos aquí, digamos, que bastantes veces son hispanos, que están trabajando en agricultura, piscando y cosas así. Esas dos leyes tiene derechos y requisitos para los contratistas y los empleadores, cierta cantidad de que le tienen que pagar, ciertos requisitos para los trabajadores hispanos. Y yo sé que aquí en la área de Charlotte tal vez no hay mucha agricultura en esta área, pero tal vez hay gente que de aquí va a las áreas de finca y agricultura a hacer ese trabajo. Y queríamos que supieran que en la agencia de nosotros hay dos leyes que tienen que ver con agricultura, que tiene protecciones para los trabajadores hispanos. Pues importante la información que usted nos brinda, Efraín, porque al fin y al cabo en Carolina del Norte, entre los 100 condados, 80 son rurales y 20 son urbanos. Así que cae como anillo al dedo la información que usted nos trae en este mes de la herencia hispana. Ahora, Efraín, ¿hay algunas protecciones bajo la ley de normas justas para los trabajadores hispanos? Sí, la ley de normas justas, creo que una de las protecciones más importantes es que los trabajadores hispanos tienen derecho a poder poner una queja con la agencia de nosotros y no importa el estatus de migración. Entonces, un trabajador puede poner la queja sin preocuparse del estatus de migración y que sepa que es confidencial. Ellos pueden llamar si quieren saber si tal vez le están pagando incorrecto o tienen dudas. Pueden llamar, en la agencia nosotros tenemos técnicos que reciben la llamada, que son bilingües, que pueden hablar español, y si no, ellos tenemos servicio de traducción también aquí que nos ayuda. Así que podemos recibir llamadas de gente que solo habla español. Oh, pero qué bien, o sea que no importa el estatus migratorio para uno poner una queja si están cometiendo alguna irregularidad con uno en el trabajo. Efraín, ¿cuál es esa línea o los medios mediante los cuales yo puedo comunicarme con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos acá en Charlotte? El mejor número para llamar a la agencia nosotros y poner una queja es 1-866-487-9243. Qué bien, pues Efraín, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros en este mes de la herencia hispana, que es tan importante para nuestra comunidad, como también para el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, del cual usted hace parte. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues ahí está para todos aquellos trabajadores que se sienten pues explotados en sus trabajos. Pues espero que le haya puesto atención a esa nota y donde vio usted todos los requisitos. Bueno, por otro lado, en noticias internacionales, nos vamos a México. La ola de haitianos que intenta llegar aquí a los Estados Unidos se ha quedado en México, en albergues existentes que ya rebasaron su máxima capacidad. De esto precisamente nos va a hablar Alejandro Roldán en vivo desde la capital mexicana. Tocayo, adelante con la información. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte y te cuento que me encuentro en uno de los albergues de la Ciudad de México donde están llegando decenas de haitianos. Simplemente en este la capacidad es de recibir a 100 personas. Ahorita tiene 180, la mayoría de ellos haitianos, pero casi todos en la Ciudad de México están de esta forma. Vamos a ver esta historia. Tras la negativa de los Estados Unidos de aceptar a miles de migrantes haitianos que cruzaron la frontera de México por el Río Grande al estado de Texas para después ser deportados, una oleada de migrantes haitianos optaron por llegar a la Ciudad de México, donde tienen colapsados los albergues. Me ayuda, por favor. Estamos pidiendo favor. ¿Cómo es ese bebé brujito que está aquí? No tiene ropa para vestir ahora. Este hombre, quien prefirió taparse el rostro con una máscara, explicó que ha sido un viaje largo y que a veces no hay dónde dormir. Para algunos de los encargados de los albergues, es extraño que las autoridades no tengan una estrategia para atender a los haitianos. Ha sido un viaje largo para nosotros, pero hasta ahorita no tenemos dónde dormir. Mientras tanto, el presidente López Obrador no quiere que México sea un campamento de migrantes y criticó la poca intervención de la Organización de las Naciones Unidas ante la problemática como la de Haití. Porque si no, continuamos con lo mismo. Es retenerlos, ponerlos en albergues y no enfrentamos el problema de fondo. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en conferencia de prensa señaló que ya no hay haitianos hacinados debajo del puente en el estado de Texas,
Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos señaló que las imágenes de los haitianos que fueron perseguidos por agentes de la patrulla fronteriza no se volverán a ver. Habrá una investigación y habrá consecuencias. Es una vergüenza, pero es más que eso. Es peligroso, está mal. Manda el mensaje equivocado al mundo. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y bueno, esta es la información. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Alejandro, por la información de las noticias internacionales. Nosotros pasamos a una pausa y regresamos aquí en Hola News, edición especial. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. El variante Delta está afectando a nuestra comunidad. Con la variante Delta no podemos darnos el lujo de esperar para ver qué pasa. Tenemos que vacunarnos ya porque no nos podemos correr el riesgo de que el virus se salga de control. Los números son muy claros. El número de casos sigue incrementando y es muy importante que todos se administren la vacuna en contra del COVID-19 para poder parar la pandemia. Es bien importante que los adolescentes se vacunen porque se pueden enfermar de la misma manera severa que los adultos. Y no solo eso, hay muchas secuelas que le pueden dar a adolescentes, como son fatiga, cambios en el estado de ánimo, alteraciones del sentido del gusto y del olfato, y todavía tenemos muchas complicaciones que quizás estamos aprendiendo día a día. Por favor, no queremos verte como un paciente en el hospital. Protégete a ti y a los demás. Vacúnate. Para más información visite vacunate.ns.gov. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Ya estamos de vuelta, gracias por estar aquí con nosotros en Hola News Edición Especial. Tenemos más noticias, fueron entregados más de 15 millones de dólares a diferentes centros de salud de Carolina del Sur, los cuales deben ser destinados a las expansiones de los servicios de atención médica a las comunidades menos favorecidas del estado de Palmetto. Por supuesto, especialmente donde hayan tenido mayor impacto la pandemia. Andri Mora tiene esta información. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos ha otorgado a 21 centros de salud en Carolina del Sur $15,157,785 en fondos del Plan de Rescate Estadounidense para la expansión de los servicios de atención médica a las comunidades desatendidas en el estado. Los fondos se distribuyeron a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud del mismo organismo y se utilizarán para ayudar a combatir la propagación de COVID-19. Los centros de atención médica seleccionados pueden usar los fondos para asegurar congeladores para almacenar vacunas COVID-19, comprar camionetas móviles para llegar mejor y vacunar a las comunidades marginadas o construir, renovar o expandir sus instalaciones para que estén mejor equipados para futuras pandemias o desafíos de salud pública.
Además, los centros de atención médica pueden usar los fondos para las necesidades de capital relacionadas con COVID-19, como la construcción de nuevas instalaciones, la renovación y expansión de las instalaciones existentes para mejorar la respuesta a las pandemias y la compra de equipos de última generación, incluyendo tecnología de telesalud, camionetas médicas móviles y congeladores para almacenar vacunas. En Colombia, Euclid Cooperative Health Center recibió $1,176,558 y Genesis Healthcare recibió $613,608. En Orangeburg, Family Health Center recibió $720,143. En Sumter, Tandem Health South Carolina recibió $692,709. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Llegó el Capitán Gato con la historia detrás de la historia de los deportes. Adelante, Capitán. Buenas noticias, muy buenas noticias para el fútbol mexicano, la selección mexicana y sobre todo para el Tata Martino. Aparentemente, su pesadilla mayor, que fue el llamado de Funes Mori, se empieza a disolver porque este pasado fin de semana, Raúl Alonso Jiménez anota su primer gol, un tremendo golazo. Incluso yo estaba escuchando alguna narrativa del fútbol argentino, de cronistas argentinos, y dicen que ese gol era digno de Maradona. Lo cierto es que pasaron más de 11 meses para que el crack mexicano volviera en forma. Vi todo el juego, está jugando muy, muy bien. Esto es lo más importante. El matador, el goleador de cepa, vive de los goles. Los goles le despiertan la pasión y le dan confianza. Raúl Alonso Jiménez parece ser que ya lo ha adquirido, va a regresar y a buena hora, porque nos va a hacer falta las eliminatorias. ¡Quédese! Muchas gracias, mi querido capitán. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en este noticiero. Por cierto, recuerden que ya estamos a nada del Festival Hola Charlotte. Por lo tanto, prepárese, porque el downtown de esta ciudad se convertirá en un escenario musical donde usted disfrutará, bailará, gozará y disfrutará de los antojitos mexicanos y latinoamericanos en general, las villas latinoamericanas que se presentan en este gran festival que aquí en Orsan Media lo hacen con todas las ilusiones del mundo para que usted disfrute a lo máximo. Ahí está la fecha en pantalla, los horarios y todo para que usted se dé cita en este gran festival Hola Charlotte. Este próximo, ya estamos a nada, para que usted se vaya preparando. Ahí está en pantalla la fecha exacta, anótela para que no se lo olvide. De esta manera me despido, soy Alex Ruiz. Tenemos una cita muy importante mañana aquí en Hola News, edición especial. Una vez más, muy agradecido y muy agradecido.